En su nombre adorar. En su nombre adorar. Una vez más. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre adorar a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Hemos venido, Señor, en esta tarde, comenzando este mes de septiembre, en este día que de manera especial recordamos que somos libres porque tú en la cruz diste la vida por nosotros, que en la cruz, Señor, rompiste las cadenas de la oscuridad y del pecado, que desde tu cruz, Señor, en cada momento que levantamos la mirada hacia ti, nos baña el torrente de tu misericordia, de tu gracia, de tu bendición y tu perdón. Los que estamos aquí en el templo, Señor, y todos los que están allá en sus casas, en cualquier lugar del mundo, conectados todos con la mirada puesta en ti, Jesús, porque hemos venido a eso, a adorar tu nombre, porque tenemos la certeza, Señor, de que estás vivo, de que así como yo te miro, tú me miras, y mientras mis labios, Señor, te expresan las palabras que me salen del alma y del corazón para expresarte mi confianza y mi gratitud, tú recibes cada una de esas palabras y las regresas a mi vida en bendiciones. Recibe mi oración en esta tarde, Señor. Recibe la oración de este hermano, de esta hermana.
Tú sabes lo que cada uno de nosotros ha venido trayendo en este día en su corazón. Venimos a depositar en tu presencia lágrimas, gozos y alegrías, expectativas y anhelos, necesidades y dolores. He venido, Señor, buscando paz para mi alma. He venido buscando claridad y luz para mi mente. He venido buscando bondad para mi corazón, acierto para mis palabras, Señor, humildad y transparencia para mis ojos y seguridad y firmeza para mis pasos. Señor Jesús, vengo porque te necesito, porque tengo muchas cosas que decirte, que te amo y que me haces muy feliz, porque no me siento solo, porque aunque hay fatigas y cansancios y angustias y tropiezos, tu mirada está sobre mí, Señor. Tu mano me alienta. Y por eso he venido en esta tarde a adorarte, porque solo tú, Señor, tú el Hijo de David, tú el Mesías, el Señor, el Salvador, eres digno de alabanza, digno de adoración. Porque estás aquí, Señor. En tu presencia estamos nosotros reunidos. Porque tus ojos están abiertos. Porque tu mirada se extiende sobre cada uno. Tus manos, Señor, abiertas para recibirnos, para tocarnos y sanarnos. Tú estás aquí, Señor. Y por eso hemos venido a adorarte, a alabarte, a expresarte, Señor, con todo el corazón, que nuestra fe y nuestra confianza está en ti, que solo en ti pondremos nuestra adoración y nuestra confianza. ¿A quién más? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Yo los invito, hermanas y hermanos, para que hagan conmigo oraciones de canto. Y desde allá, de donde tú estás, mira al Señor. Descubre más allá de esta custodia la presencia de Jesús real en este milagro de la Eucaristía. Mira su rostro amable, acogedor, misericordioso. Mira su rostro que se posa sobre ti con un gesto de bondad y de ternura, que deja caer sobre ti el bálsamo del perdón, que te alivia, que te sana, que te consuela, que te fortalece. Y dile, porque crees y confías en Él, que has venido a adorarlo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Una vez más, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar.
adoré, vine a adorar a Dios. Él llenó mi vida, Él llenó mi vida con un gozo muy especial, cambió mi corazón, cambió mi corazón en un nuevo corazón, en un nuevo corazón. Esa es la razón, esa es la razón por la que digo que, por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vamos todos, vine a adorar. Adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Cuando las gentes se encontraban con Jesús en el camino, cuando iban a buscarlo y lo encontraban y sentían que Él los acogía, la gente se sanaba, la gente se transformaba, descansaban sus almas, no solamente se sanaba el cuerpo. Ante la mirada de Jesús, ellos estaban sanos. Este es un momento así, como el que vivió la mujer samaritana, como el que vivió Zaqueo, como el que vivió la mujer cananea, y cualquiera de esos hombres y mujeres que nos relata la palabra de Dios, que se encontraron con Jesús y no se fueron con las manos vacías. Algo nuevo se llevaron dentro de su corazón. Llevaban paz en su alma, llevaban la sabiduría en su mente, llevaban la salud en sus cuerpos, llevaban el perdón en sus corazones, llevaban la fortaleza en sus pasos. Este es ese momento, hermano. Desbloquea tu alma, abre tu corazón, que el Señor está ahí haciendo un gesto para que tú le abras. Él simplemente quiere entrar en tu vida, sacar lo que te duele, lo que te talla, lo que te lastima. Jesús simplemente quiere entrar en tu corazón, llenarte de luz y sacar la oscuridad. Quiere mostrarte cuál es el camino correcto. Jesús quiere entrar en tu vida, hermano, porque te quiere sanar, porque te quiere salvar, porque Él quiere que no estés crucificado, atado a un madero por tus temores y tus miedos y tus dudas y tus rabias y tus recuerdos tristes. Él está aquí porque quiere bajarte de esa cruz donde te han crucificado tus frustraciones, tus decepciones, aquello que has tenido que vivir y que tú no esperabas y que no lo mereces, pero hace parte de tu vida. Él ha venido a eso, a liberarte de esa cruz, porque quiere darte una nueva vida y tú la mereces, hermano, y tú puedes
aún en las circunstancias que estás, tener paz en tu alma, sentir el perfume de la alegría en tu corazón y mirar la vida con optimismo y con fe. Porque no estás solo, porque el Señor te ama y te tiende la mano justamente para eso, para levantarte. No te quedes ahí tendido en tus problemas y en tus dolores, en tu necedad y en tu capricho. No insistas en sufrir. Deja que el Señor quiere sacar el pecado de tu vida, ese pecado que te está robando la paz, que no te deja crecer, que está acabando tu familia, que te roba la esperanza, que no te deja dormir. El Señor quiere salvarte de eso. Quiere romper esa cadena que te ata y te roba la libertad. Pero déjate tocar y sanar por el Señor. Por eso, hazle sentir una vez más que ese es tu anhelo, que ese es tu deseo, que esa es tu decisión. Y dile que a eso has venido, a adorarlo, para que Él cambie tu corazón en un nuevo corazón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él llenó mi vida con un gozo muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Todos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Los invito a colocarse de pie y a expresar con el gozo, con el canto, con el ritmo, desde el corazón la alegría, la certeza de saber que el Señor está aquí, que nos cubre con su misericordia. Invito a los hermanos y hermanas de Emaús que estén aquí, quieran pasar al frente, y todos nos unimos en esta alabanza para dar gracias y reconocimiento al Señor. Me quema.
cantemos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. En el cielo se oye y en la tierra se canta, en el cielo se oye y en la tierra se canta. Vámonos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vámonos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le sigo alabando, y yo le sigo alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Subiendo hacia el cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se la llevó. Tirando las tristezas fuera, porque Jesucristo hacia el cielo fue. El cielo fue, ese gozo no va a pasar, ese gozo no va a pasar, ese gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, 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 los males salen, 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 y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, 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 los males salen, 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 y el creyente alaba al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Yes. Vamos a bendecir al Señor. Alzamos las manos, alzamos nuestras manos.
tinieblas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único que eres tú, mi Señor. Mi cabeza está en ti, es mi luz. Mi único amor es tu Señor y por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú. Como tú. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gracias, Señor, por darme tanto. Gracias por darme vida, Señor. Gracias por darme una oportunidad nueva cada día. Gracias por invitarme todos los días a remar mar adentro, a lanzar de nuevo las redes. Gracias por ayudarme, Señor, a no dejarme derribar por las frustraciones y los obstáculos. Gracias por darme fuerza para entender que más allá de las dificultades, estás tú, Señor, con tu poder y con tu misericordia. Cada uno de estos hermanos, Señor, aquí o allá donde estén, todos te sentimos cerca en este momento y todos ahí en el corazón sentimos tanto que hemos recibido de ti. Es mucho, Señor. Hemos recibido vida y salud y bendición. Y lo más grande entre todo, haberte conocido, Señor, y saber quién eres. Saber que contigo todo es posible. Que tu mano se posa sobre mí, Señor, y todo lo haces posible. Gracias por traer paz a mi vida, Jesús. Gracias por ser consuelo. Gracias por darme tu amor y tu misericordia. Hermano, yo te invito a que mires a Jesús y pienses en tanto que has recibido. No te quedes en las cosas que nunca quisiste recibir, pero llegaron, como una enfermedad, como un fracaso, como una persecución, como un tropiezo. No te quedes en eso, porque te vuelves vano, amargado, negativo, pesimista. Piensa en todo lo otro que tienes,
y aférrate y agárrate de eso, porque es así como te puedes levantar y como la vida amanece de nuevo y tu vida puede ser mejor y ser feliz. Dile al Señor: gracias, Señor, gracias por todo, gracias por tanto, Señor. Y solo tú sabes todo lo que has recibido, tú y los tuyos. Y aunque se lo hayas dicho otras veces, es bonito volverlo a escuchar. Y dile gracias. Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo. Por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Madre de amor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias. Gracias, Señor, por darme tu perdón. Gracias por ayudarme a reconocer que aunque soy débil y soy frágil, y soy necio y caprichoso, aunque a veces dejo endurecer mi cabeza, mi corazón, Señor, y no quiero escuchar, y me aferro a mis pensamientos necios, y hago justo aquello que no quiero hacer, como me dice tu palabra, Señor, siempre tienes para mí tu misericordia y tu perdón. Jesús, perdóname. Es decir, sana las heridas que yo mismo me he causado. Sana las heridas que otros me han causado, Señor, porque han sido duras y difíciles. Pero sana también esa tristeza que siento allá en el alma de haber herido y lastimado justo al que menos esperaba recibir eso de mí. Esperaba afecto, esperaba
reconocimiento, gratitud. Y recibió de mi vida, de mis palabras, de mi mirada, recibió desprecio, indiferencia, recibió golpes. Señor, perdóname, porque esperaban de mí una sonrisa, un poco de tiempo que se transformara en una compañía bonita, motivadora, y recibieron de mí insultos, palabras que desanimaron, que sacaron lágrimas, que robaron la paz. Ante ti, Señor, les pido perdón. Te pido que me perdones, Señor. Y sé que el pecado continúa dentro de mí, pero esa es mi lucha. Y contigo de nuevo me levantaré, Señor, a reconocer lo que soy, un pecador, que puedo luchar, que me puedo levantar y superar, porque eso es lo que tienes para mí, Señor, misericordia y perdón. Ten compasión de mí, Jesús, que soy eso, un pobre pecador, pero no quiero serlo. Y sé que puedo cambiar, pero te necesito. Señor, trae tu mano hasta mi pecho y tócame y libérame de aquello que me tortura y que me hace llorar cuando lo recuerdo, para que yo pueda sanar ese tiempo, para que pueda sanar esas heridas, porque quiero sentirme delante de ti, Señor, acogido en tu amor y en tu bondad, porque quiero sentir mi corazón liviano, cargado de armonía y de paz. Perdóname, Señor. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te vi, te lastimé, perdóname, Señor. Díselo desde tu corazón al Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Pero perdónate a ti mismo, hermano. Perdónate, porque tú no eres malo, porque obraste mal y te equivocaste y cometiste errores. Pero tú no eres malo, porque la casa esté sucia no quiere decir que la casa es un basurero. La casa está sucia porque ha entrado la basura a la casa. Pero no es un basurero la casa. La casa es un lugar bonito, acogedor, para que vivas y descanses. Sencillamente, saca la basura de tu casa y estará limpia, perfumada y radiante.
Así eres tú, porque te hayas equivocado y equivocado feo, porque hayas tomado la decisión que nunca pensaste tomar y te equivocaste, porque perdiste el control, soltaste la lengua, dijiste lo que no era, pensaste lo que no era, hiciste lo que no debías hacer. Es que tu pecado puede ser muy grande, pero ese no eres tú, es tu pecado. Te lo dice Jesús en esta tarde. Si estás cansado, ven a mí que yo te aliviaré, te dice el Señor. Muchacho, papá, mamá, esposa, esposo, tú. El Señor te dice en esta noche, te quiero sanar, te quiero liberar de esa carga, de ese peso. Perdónate. Perdónate a ti mismo. No quiere decir que lo olvides, pero sí quiere decir que ya no te duela, que ya no te atormente. Perdona. Perdona, porque si tú perdonas, tu equipaje es liviano y tu camino será más llevadero. Perdonar es soltar las cargas inútiles que llevas. Eso es perdonar. Nunca olvidarás esa parte del camino, pero ya no te tallará ni te lastimará. Y reconoce, reconoce tu pecado y pide perdón. Recuerda que un hombre equivocado junto a la cruz de Jesús reconoció que estaba equivocado en sus decisiones, que tal vez Jesús era el único que lo podía bajar de esa cruz del remordimiento y del dolor donde lo había llevado su pecado, su soberbia, su vicio, su mal. Y reconoció delante de Jesús que él estaba ahí porque lo merecía. Y le dijo, acuérdate de mí, Señor. Y pidió perdón. Jesús, sin pedir explicaciones, lo miró con misericordia. Y cambió su infierno en un paraíso. Hermano, déjate sanar. Déjate perdonar. Rompe esa soberbia que tienes ahí en tu corazón que te ata. Y recuerda que si quieres ser humilde, es necesario que reconozcas que no eres perfecto y que te equivocas. Como el que tienes al lado, como yo, como cualquier persona. Pero puedes perdonar y puedes ser perdonado. Siente la paz que trae el perdón y déjate cubrir por la misericordia del Señor, diciéndole una vez más, Jesús, perdóname. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que
perdóname, Señor. Con la confianza que tienes, Señor, en que nosotros te amamos y en que nuestra fe está puesta en ti, también nosotros venimos en esta tarde a poner toda nuestra esperanza en tus manos. Este es el momento, hermano. No importa dónde estés, para que metas la mano en tu alma, en tu corazón, y le pidas a Jesús. Porque recuerda que Él nos dijo: pidan y se les dará. Hemos venido, Señor, a pedirte. Yo te pido paz para el que está atormentado. Te pido alegría para el que está sumergido en la tristeza. Te pido salud para el enfermo. Te pido una oportunidad para el que se siente frustrado. Te pido luz, Señor, y claridad para el que está perdido y extraviado. Te pido el bálsamo de la humildad y la bondad para el que está encerrado en su necedad y en su capricho. Te pido por el marido que ha olvidado su hogar, que ha olvidado que es la cabeza de un hogar y de una familia. Te pido por la esposa, Señor, que ha olvidado su hogar, a la que tú le diste la tarea de ser el corazón, el alma de una familia, de un hogar. Te pido por los hijos que han olvidado cómo llegaron a la tierra, cómo obtuvieron la vida, por un hombre y una mujer que merecen su respeto, su obediencia, su gratitud y su cariño. Te pido por ellos, te pido por mí. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita en esta hora, Señor. Levanta tu mano y esparce tu caudal de bendición sobre cada uno de nosotros aquí, Señor, donde estamos en tu presencia, adorando y alabando tu nombre, sintiendo que nos miras, que nos tocas, que nos bendices, que nos sanas. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Aquí en tu presencia. Aquí en tu presencia. Quiero regalarte esta canción. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por la fe salvato, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Una vez más, y mientras cantas, dile al Señor lo que necesitas, lo que quieres, lo que esperas de Él. Él tiene bendiciones y poder para ti. Cántale una vez más. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte
canción. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Les diste a comer, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Canta conmigo. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Todos, y déjame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Una vez más, todos. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de tu pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte de tu pueblo que redimiste con tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra súplica. Levante el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y lo continuemos alabando eternamente. Amén. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Tenga la bondad de sentarse, les voy a dar una información muy importante. Le agradezco al canal que transmita también lo que les voy a decir. Muchas gracias a todos los que han venido a participar de la celebración. Lo primero que les quiero contar es que la Eucaristía, ¿a ustedes les gustan los calostros? Sí saben qué son los calostros, ¿no? Bueno, pues para los que no saben, los calostros es la primera sustancia de la leche, la primera leche que se da cuando la mamá da a luz a su hijo. Y la primera leche que sale como el alimento de vida para el bebé, ese es el calostro. Pues hoy tenemos calostros sacerdotales. La misa la va a presidir un sacerdote que fue ordenado sacerdote hace 15 días, el padre Jefferson Medina. Así que no se le olvide pedir los tres deseos. Las tres bendiciones hoy. El padre Jefferson es un joven de la comunidad de los padres paulinos. Él es de aquí, del barrio Cabecera del Llano. Su papá, que lo va a acompañar en la celebración, es diácono permanente y ha sido ordenado sacerdote hace 15 días. Y en esta parroquia, cuando fue niño, participó como monaguillo, como lector. Tal vez catequista. Aquí está el padre, venga aquí para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Él es el padre Jefferson. Hola,
y va a presidir la Eucaristía con ustedes. Celebró su primera misa el domingo pasado aquí en la parroquia Nuestra Señora la Esperanza del barrio Cabecera del Llano, y hoy va a estar con ustedes. Yo termino, les estoy dando estos anuncios porque de aquí salgo para el retiro de hombres. 64 hombres están en la casa de encuentros del Fallé de Charité en el retiro de hombres de Maús, acompañados por otros 70 hombres que los dirigen en el retiro. Hoy había ya una persona y decía: impresionante, impresionante ver en una sola casa todo un fin de semana 150 hombres con una sola intención: encontrar a Dios y dejar que Dios entre en sus corazones. Por eso les pido que oren mucho estos tres días. Yo voy para allá, por eso les estoy dando los anuncios. Segundo, les cuento que están contados los días. Así como decimos desde el 1 de septiembre, se está acabando el año, se le están acabando los días a este templo. Hoy me llamaron del área metropolitana y tenemos la certificación, el certificado predial plano. Por eso necesito darles esta información, porque ya dada esa certificación del área, necesito ahora la aprobación de los vecinos que el templo, el lote del templo, no está invadiendo sus propiedades. De manera que le pido a todos los vecinos del templo, los que colindan con el templo, que ojalá estén en sus casas el lunes en la mañana, porque el lunes en la mañana viene el ingeniero delegado del área metropolitana hacerle esta pregunta: ¿tiene dificultades usted con el predio de la parroquia de San Rafael? Es decir, ¿la parroquia le está invadiendo a usted el terreno? Y esa acta que va a ser, que yo espero que todos los vecinos, conforme a la verdad, firmen positivamente diciendo: no tengo ninguna dificultad. La parroquia no me ha invadido ningún pedazo de tierra, ningún predio, no se ha pasado los límites. Y al recoger esas firmas de los colindantes, ya nos quedan 15 días para que nos 15 días hábiles para que nos den el certificado definitivo de poder solicitar la licencia de construcción de nuestro nuevo templo. Esto ha sido un trabajo desde el 1 de abril del año pasado, en el que ha colaborado muchísimo el arquitecto Juan Carlos Salcedo, en el que ha colaborado una persona que le ayuda mucho a él, la doctora Elvia, en el que me ha ayudado mucho unas personas del área metropolitana, la oración de ustedes y la intercesión de San José. Pero veo que ya son pocos días los que nos quedan para iniciar la reconstrucción de este hermoso sueño de tener un nuevo templo. Paso muy importante, el del lunes, y yo quiero que todos ustedes que tengan que ver con los vecinos le digan: mire, al padre ya le ha llegado la notificación, el lunes en la mañana vendrá un delegado del área metropolitana para que usted firme que no tiene dificultades con el predio de la parroquia. Es decir, no hay invasión. Este lote que conforma la parroquia es propiedad de la parroquia, que ha sido la dificultad. Primero no encontrábamos las escrituras, después encontramos las escrituras, entonces faltaba justamente el pedazo, este pedazo que está aquí en el centro, no estaba en ninguna escritura, se logró hacer. Después apareció que la escritura tenía 5 números catastrales, como si usted tuviera 5 números de cédula. Y bueno, ahí fuimos avanzando, gracias a Dios. Ya todo eso está hecho, falta la firma del paz y salvo de los vecinos y obtendremos nuestro certificado predial plano. Les agradezco mucho a todos que sigan orando mucho, intercediendo ante San José para que podamos iniciar esto. Ahora una parte difícil.
Hay un dicho entre nosotros que dice que el vivo vive del bobo. La situación de inseguridad en el mundo, en Colombia, en Santander y en Piedecuesta se ha agravado muchísimo. Y por eso empezaron a visitarnos los ladrones a la hora de la misa. El domingo pasado, durante las misas, hubo una señora y dos muchachas, yo tengo los videos, que vinieron a las misas a robar. Primero estuvieron en la misa de nueve. En la misa de nueve se hacían a la salida, para que al salir salgan despacio, se abrirán todas las puertas, salgan despacio. Ellas aprovecharon cuando iba a salir la gente de la misa de nueve, que salen todos así, como ganado saliendo del establo, y entonces empezaron a acosar a una señora, y la señora sentía que la acosaban por delante y por los lados, y sentía que como que la tocaban, entonces ella gritó, y las ladrones se dispersaron y no la pudieron robar. Se vinieron para la misa de 11, y en la misa de 11 le robaron dos bolsos a dos señoras que en el momento de la alabanza descargaron el bolso. Por eso, ¿qué les pido yo? Por favor, por ningún motivo, suelte el bolso. No lo ponga detrás de usted, porque usted se arrodilla y usted no sabe a quién tiene detrás. Entonces, si usted trae el bolso a misa, póngalo siempre adelante. Eso lo tuve que decir en mi parroquia anterior hace 5 años. Si se viene a comulgar y tiene a alguien de la familia, dele el bolso, pero no le diga a nadie, cuídeme el bolso, porque usted no sabe quién está a su lado. Ay, padre, pero es el colmo. En la iglesia ladrones, pero si a Jesucristo lo crucificaron en medio de dos ladrones. En el Calvario había ladrones, imagínese. Entonces no se asuste. Las muchachas estas de la alabanza parecían unas ranas aquí en el centro haciendo la alabanza, y era mirando a ver qué señora había descuidado el bolso. Entonces yo les pido a todas las mujeres, y por eso le estoy haciendo que se transmita por el canal, como dicen los paisas, no de papaya. Si traen el bolso, ojalá no lo trajeran, pero si no traen el bolso, la billetera sí la tienen que traer, porque si no traen la billetera, imagínense, una broma. Pero no lo deje nunca detrás de usted. Y si va a salir a comulgar, a confesarse, a hacer oración al Santísimo, llévese su bolso, cárguelo, no lo suelte en ningún momento, porque mientras usted lo descuida, hay un vivo que lo está mirando. Y eso no solamente en el templo, también en el bus, también en el parque, y verán, es la única manera que tenemos de combatir la inseguridad. Ayúdenme a compartir esta información. Ahora sí, nos colocamos de pie, nos preparamos para iniciar nuestra celebración. Ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva. En nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Fe bajo el signo del amor y la unidad.
saludo de gracia y paz en Cristo Maestro, camino, verdad y vida. Qué gusto celebrar con ustedes esta Santa Eucaristía. Nuevamente me presento, soy el Padre Gerson Fabián, de la Sociedad de San Pablo, conocidamente por la Librería San Pablo, y celebrar con ustedes esta Santa Eucaristía. Se pueden sentar mientras leemos las intenciones. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en el día de su cumpleaños. Rosadelia Granados Niño, José Manuel Celis Ochoa, Zuley Tatiana Vega Jaimes, José Luis Rico Galvis, Carlos Omar Carreño Díaz, Ana Lucía Pinzón, Dairon Sebastián Lancheros, Tania Yulet Archila Figueroa, Zoilo Ortiz Mejía, Robinson Alexander Alvarado Carvajal. Que el Señor siga bendiciendo su vida, les conceda la salud y les provea el bienestar material y espiritual. Acción de gracias a la Virgen por el feliz nacimiento de Samuel Julián Gutiérrez Ortega. Acción de gracias por bendiciones recibidas para Alquileres y Festejos Barragán. Acción de gracias por favores recibidos para la familia Durán La Rota. Acción de gracias por salud y prosperidad de Yuri Noriega. Acción de gracias por bendiciones recibidas para la comunidad educativa Humberto Gómez Nigrinis. Acción de gracias por bendiciones laborales para Lucy Carolina Salcedo Durán. Acción de gracias al Padre Celestial por bendiciones recibidas para los hogares de los hermanos Lamus Castellanos. Acción de gracias a San José y la Santísima Virgen por salud y bendiciones en los proyectos de la familia Duarte Suárez. Acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y el Señor de los Milagros por la salud de David Mantilla. Acción de gracias al Sagrado Corazón por favores recibidos para Marina Martínez de León. Acción de gracias al Padre Celestial por favores recibidos para Raquel Argüello. Acción de gracias a Dios y la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, por favores recibidos para la familia Hernández Bueno. Acción de gracias al Santísimo y la Virgen María por favores recibidos para la familia Caballero Carvajal, Caballero Flores, López Caballero. Acción de gracias al Señor de los Milagros por favores recibidos para la familia Calarrueda. Acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús por favores recibidos para los hermanos Caicedo. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por favores recibidos para la familia Altaona López. Acción de gracias al Santísimo por favores recibidos para Clara Inés García. Acción de gracias a San José por favores recibidos para la familia Hernández Trujillo. Acción de gracias al Santísimo por la salud de Ercilia Mantilla Jaimes. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Pedro Vicente Gómez, Carlos Arturo Ortega Figueroa, Blanca Inés Sanabria Chávez, María Beatriz Chanagá de León, Miriam Jaimes, Luz Estela Rodríguez Maldonado, Jorge Carreño, la bebé por nacer Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte. Al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. A Santa Lucía por la salud visual de Elsa León Chanagá. A la Virgen del Carmen por la salud de Felisa Arenas. Al Santísimo y la Virgen por la salud de Ana Lucía Pinzón. Al Beato José Gregorio Hernández por la salud de Ledis Nis Chávez. Oramos por el éxito en la cirugía y salud de Carmen Castillo. Oramos por éxito en la cirugía y salud de Carlos Eduardo Gómez. Oramos por salud, bendición y protección para la familia Ramos Silva, para los hermanos Mantilla, para el grupo de las adoradoras, para Marisol Mantilla Saavedra, para Javier Castillo y familia, para Daniela Manrique, para la familia Salcedo Durán, para María Ángel Parra Salcedo, para los colaboradores del negocio Uniformes Eslor, para Elizabeth Agudelo Rey y familia. Al Sagrado Corazón, por salud, bendición y protección para María Antonia Galvi de Mantilla y familia. Al Espíritu Santo, por salud, bendición y protección para Carolina y Nicolás Serrano. Al Señor de los Milagros, por salud, bendición y protección para Edgar Tarazona. Al Divino Niño, por salud, bendición y protección para Óscar Leonardo Quiñones. Oramos por salud y prosperidad para Lina Vanessa Espinosa López. Por bendiciones y prosperidad en el hogar de Katy y Diego. Al Santísimo y la Virgen, por bendición y protección para la familia Aguilar Rodríguez. A Dios y la Virgen, por bendición en los estudios de María Paola Ochoa Bermúdez. Al Espíritu Santo, por bendición en los estudios de John Alexander Aguilar Rodríguez
y al Espíritu Santo por bendición en el ITFES para Dana Sofía Pico Leal. A nuestro Señor Jesucristo y la Virgen por bendición y protección en el viaje de Leonardo Serrano Caballero. A la Virgen de Chiquinquirá por bendición y protección para la empresa Paneles Estructurales Formacol. Bendición y protección para los hermanos Delgado Duarte. Bendición laboral para los hermanos Almeida Barón, para Jenny González, para Wilmer Chaparro, para Alejandra Noriega. A San José por salud y bendición laboral para Sergio Eduardo Vargas La Rota. Oramos por las necesidades laborales de Víctor Hernán Rincón Mantilla, por las necesidades de Aide León Chanagá. A la Virgen de Chiquinquirá y el Espíritu Santo por las necesidades de Oliva Jerez de Orduz. A la Virgen de Chiquinquirá y la Santísima Trinidad por las necesidades de Claudia Liliana Romero y familia. Al justo juez por las intenciones de José Abelardo Ortiz Rodríguez. Al Espíritu Santo por las necesidades de Daniel Felipe Mendoza. Al Señor de los Milagros y la Virgen del Carmen por las necesidades laborales de Fabián Andrés Ayala Pedrosa. Al Señor de la Divina Misericordia y la Santísima Virgen por las necesidades de María Isabel Sepúlveda Rincón. A la Virgen de Chiquinquirá, el Señor de los Milagros y la Virgen del Perpetuo Socorro por necesidades laborales para Wilson Yesid Suárez Manrique. Oramos por todas las almas a intención de Raquel Argüello, una devota, Jaime Vargas Camargo, una devota, familia Bueno Mora, José Luis Duarte, Sergio Almeida. Oramos por nuestros hermanos difuntos. Marco Antonio Chaparro Preciado, primer día novenario. Rosatilia Martínez de Rodríguez, segundo día novenario. Beatriz Acevedo Ortiz, cuarto día novenario. Elí Mejía Monsalve, quinto día novenario. María Albina Prada Jaimes, quinto día novenario. Ismael Díaz Caro, sexto día novenario. Gilberto León Rojas, séptimo día novenario. Graciela Pinzón Torres, séptimo día novenario. Hermes Antonio García Gómez, Leonor Morales de Carrillo, John William Galvis Acosta, Juan Sebastián Calderón Castillo, Campo Elías Rojas Jerez, Claudia Patricia Buitrago, Amelia Montañez Sánchez, Pablo Luis Tobar Gutiérrez, Antonio Jaime Soto, Edinson Antonio Prada Roa, Adolfo Mantilla Serrano, Jorge Mantilla Rojas, Lilia y Alfonso León Ardila, Matilde Hernández Díaz, Carlos Murillo, Alfonso Prada García, fallecido del Grupo Adoración Perpetua, Gladys Vargas de Díaz, Janet Rey Jiménez, Agustín Carvajal Matajira, Luis Francisco León Mantilla, Luis Alberto Barajas Ferreira, Neila Julio de González, Balbina Vera de Cortés, Giovanni Mora, María Teresa Ferreira Ardila, María Felisa Rojas, Ángel María Almeida Rueda, María Alicia Quijano de Altaona, Noé Saavedra Hernández, Alba Luz Ayala Díaz, Alirio Rojas Cano, Griselda Sarmiento Macías, esposo Rincón Villamizar. Que el Señor tenga en la Pascua eterna a nuestros hermanos. Iniciamos esta Eucaristía como familia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. En este primer viernes del mes de septiembre, lo ofrezco especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, para que nos ayude Jesús a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón humilde y sencillo, lleno de misericordia. Oremos. Haz, Señor Dios, que nos revistamos con las virtudes y nos encendamos con los afectos del corazón de tu Hijo, para que, hechos conforme a su imagen, merezcamos participar de la eterna redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora lo que busca en los administradores es que sean fieles. Para mí, lo de menos es que ustedes me pidan cuentas o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo, dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Todos juntos, aleluya, Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y beber. Jesús les dijo: ¿acaso puede hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, el Santo Evangelio nos invita a que nosotros recibamos esa novedad que trae Jesús. Ante la rigosidad, el cumplimiento de la norma del judío de cumplir ciegamente los preceptos, pero olvidando lo central, que es el amor de Cristo, el amor hacia los demás. Jesús es la novedad nueva que viene. Y para entender este evangelio hay que trasladarse a lo que viene atrás de este evangelio. Atrás, él se encuentra con un recaudador llamado Leví. Y él le dice: maestro, ven a participar en mi casa de un banquete. Le ofrece un banquete. Para un judío que vive con las reglas, las normas, todos bien los preceptos, no entra en una casa de un recaudador de impuestos y de un pecador. Y Jesús lo hace. Y como todo lugar hay chisme, empezaron a acusar a Jesús. Y es un banquete. Tengan ojo, un banquete. Donde él entra a esa casa, la casa es cada uno de nosotros. Que quiere que nosotros lo dejemos entrar. Y para participar de él, de un banquete nuevo en el amor y la misericordia. Él participa de ese banquete. Es el esposo invitado. Es el esposo amado. Que no juzga, que no reprocha: tú eres pecador, te vas a condenar al infierno. Nada de eso. Jesús nunca condena. Siempre redime, saca a la persona del pecado, la dignifica como hija e hijo de Dios. ¿Qué hace con el recaudador? Lo transforma a este hombre, porque es rechazado por todos. Él solamente
puede comer con gente como él. Y Jesús se sienta a la mesa, participa del pan con él, participa de ese banquete, y sabiendo que Jesús es el banquete del amor que viene con el proyecto del reino de Dios, que es el mismo reino de Dios, él muestra el rostro amado y de misericordia del Padre. Transforma a las personas no con un mazo, sino con el vino del amor, el vino de la vida. El comer indica la vida, y el vestido y el vino indica también esa calidad de vida que trae el Señor con su presencia. Es una nueva presencia en que le dice al hombre: deja al hombre viejo, renazca un hombre nuevo. Viva de acuerdo a este proyecto de salvación, de sanación, de redención, de perdón. La persona que es capaz de participar de ese banquete con el Señor es la persona que tiene un corazón humilde. Y humilde tiene una característica que debe tener el discípulo, el de la escucha. Para el humilde tiene esa característica de la escucha como la que debe tener el discípulo. La humildad de acoger, sabiendo que es criatura de Dios y que de las manos de Él salió, a Él debe retornar. ¿Cuántas veces podemos que Jesús nos invita a participar y acoger ese banquete del reino de Dios, donde no excluye a ninguno? Él acoge al excluido, al marginado, a los pecadores. Pero nosotros sí somos expertos en eso, el marginar, el excluir. No, pero es que esa persona es así, así no. Es que esa... Y Jesús es un corazón muy abierto que sabe las dolencias de cada uno de nosotros y nos sabe acoger con cariño, con voz de Padre. Y por eso que ese amor que nos invita el Señor nos llama a unirnos y santificarnos ¿con quién? Con el amado. Debemos santificarnos con el amado, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, para identificarnos con Dios y a su vez en ese camino y seguimiento en Jesucristo. Necesitamos de Dios. Esto es una característica que tiene el humilde. Necesito de Dios. Porque lo contrario del humilde es la persona prepotente que está llena de sí y no necesita de Dios. Y no quiere participar de ese banquete nupcial, de ese banquete con el esposo amado. Que nosotros en nuestra vida, que somos simples administradores, como dice San Pablo, simples servidores, instrumentos para llevar la construcción del reino de Dios en cada una de nuestras vidas, en las personas. Que nosotros seamos los constructores del reino de Dios en la justicia, en la fraternidad, en las buenas relaciones con los demás. Que no seamos los jueces implacables, cara de limones, cara de puño, sino que realmente seamos constructores de paz en el perdón. Ese vino que vino nuevo que da el Señor no cabe en lo que es ese vino viejo, es decir, esa ley antigua, rígida, sino que Él trae una propuesta que la hace renovar, esa propuesta que es el Señor. Él mismo, esa propuesta del reino, del proyecto que viene a liberar a los cautivos, a sanar,
que realmente nosotros debemos dejarnos sanar por Él, transformar por Él, dejar el hombre viejo, caminar cada día en continua conversión, en continuo cambio, y vivir continuamente con el Esposo amado. Que así como el apóstol San Pablo nos dice, nosotros somos servidores, y cada uno recibirá de Dios lo que merece. Ante Dios nos presentamos ante Él, de la vivencia de ese amor, de ese banquete nupcial que hemos vivido. Aquí, Señor, te presento lo que tú me diste y lo he multiplicado de esta manera. Que en este día hagamos examen de conciencia si realmente estamos participando cada vez más de ese banquete que nos invita el Señor, o estamos afuera del banquete criticando, juzgando, oprimiendo a los demás, creyéndonos santos con cara de ángeles, pero realmente estamos alejados de Él, esperando, dirá Dios, a qué hora se le pasa lo malcriado que está, a qué hora se le pasa lo soberbio que está. Como dije anteriormente, amar al Señor no duele, amar al Señor te transforma la vida y te lleva a vivir una vida nueva, una vida de calidad, una vida de fraternidad. Te lleva a otros horizontes donde te invita a amar más, cada vez más. Que realmente nuestra oración sea viva, radiante, así como estaban orando, oramos frente a Jesús sacramentado, expuesto, que nosotros seamos eso también, vivos, radiantes de Cristo hacia los demás, que exponemos a Cristo, que lo damos con nuestras relaciones de fraternidad, que lo damos a conocer, no solamente de palabras, sino con los hechos concretos de cada uno que vive en su vocación. Y termino con esta pequeña oración. Eres tú mi consuelo, tú eres mi Dios, que salva y da la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Padre de las misericordias, que en la sobreabundancia de caridad
que con que nos amaste, nos diste como bondad inefable a tu unigénito, haz que en perfecta comunión con Él te ofrezcamos el culto agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, de darte gracias en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, por su caridad admirable, levantando en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros, y de su costado abierto salieron sangre y agua, para que de allí brotaran los sacramentos de la Iglesia, y para que todos, atraídos por el corazón abierto del Salvador, pudiese beber con gozo continuamente de la fuente de la salvación. Por eso, con los santos, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que se ofrecen en esta Santa Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Amén. Thank you.
soy Natal. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte. Seguirte, me has seducido, Señor, Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.
Oremos. Hechos partícipe de este sacramento de caridad, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados a Cristo en la tierra, merezcamos ser hechos partícipes en el cielo de la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón, oro con esta siguiente oración. Jesús Maestro Divino, te doy gracias y bendigo tu corazón manso y humilde, que te impulsó a dar la vida por mí. Tu sangre, tus llagas, los azotes, las espinas, la cruz, tu cabeza inclinada me está diciendo muy dentro: nadie tiene más amor que quien da su vida por el amigo. El pastor ha muerto para dar la vida a sus ovejas. También yo quiero gastar mi vida por ti. Ayúdame que siempre y en todo y en cualquier parte pueda disponer de mí para tu mayor gloria, y que yo repita sin desfallecer: hágase tu voluntad. Repitan todos: háganse tu voluntad. Llena mi corazón de amor a ti y al prójimo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Agradezco a todos en esta participar de esta Santa Eucaristía, a todos los televidentes que nos vieron y participaron desde sus casas de esta Santa Misa. Les pido así también que sigan orando por mi vocación, por las vocaciones de estos muchachos que van también en camino de entregar su vida como el buen pastor, en la humildad, en la sencillez, en la entrega, irradiar a ese Cristo que es maestro de vivirlo y darlo a los demás. Dios los bendiga a ustedes, que cada día en sus casas, en sus hogares, todos los televidentes, los llene de gracia y de paz en cada uno de sus hogares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Por favor, pórtense en el amor de Cristo. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tu brazo, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.